Nuestro programa o los programas que he hecho y desde hace muchos años, los que tienen un poco de memoria recordarán, en la serie de programas Anatomías se examinaban los problemas más ingentes, así más efervescentes y más conflictivos que había en México. Actualmente han sucedido cosas que merecen un examen. Merecen un examen no para ganar rating, sino para ganar rating, auditorio, vender anuncios, sino simplemente yo siento la necesidad de que conozcamos algunas cosas para poderlas y tratar de definir y evitarlas, como es el caso que vamos a plantear hoy. ¿Recuerdan los amigos que seguían estos programas? Anatomía se llamaba, que se trataban y que tuvieron una gran participación una serie de doctores que parece que ahora están relegados, olvidados, no expresamente seccionados de la televisión, pero era el psicoanalista. Recuerdo que por yo tener necesidad de un tratamiento mental, conocí psicoanalistas. Y te dijo, oye tú, pero eso que me estás diciendo a mí, hay que decírselo también a toda la gente, caray, doctor. Pues sí, pues te voy a invitar a un programa, y luego a uno, y luego a otro, y el otro como a 10. Como 10 o 12 de los mejores psicoanalistas, entre ellos el bien recordado Santiago Ramírez, ¿sí?, que fue patrón y maestro de muchos, Feder, que lo fue de otra línea ideológica, que no me acuerdo ni cómo era, freudianos y fromianos y no sé, y lacanianos y no sé qué, cada quien tenía su onda, pues estaban en el programa. Y recuerdo que yo pienso que se hizo muy, Le Mercier y su psicoanalista Toledo o Quevedo creo que se llamaba, que estuvieron en el programa, Le Mercier, que decía, todo aquel que va para cura necesita psicoanalizarse. ¿Cuánto se hubiera ahorrado de desprestigio la iglesia si le hubieran hecho caso a Le Mercier? Es otro boleto. Total, que había psicoanalista. Ya estaba depredando entonces Marcial Mamacía, ya no hubiera dado. Ya estaba actuando. Gracias. Marta de la Lama, compañera de trabajo de aquellos remotos tiempos. Gracias, Martita, periodista. Gracias, hola, y hola. Ahora compañera de la televisión, pero quiere que estuviera con nosotros. Gracias. El médico psiquiátrico, psiquiatra, criminólogo, conocido ampliamente de programas muy, muy, muy apreciados en la televisión para la salud física y espiritual, el doctor Ernesto Lamoglia. Gracias, doctor, es usted muy amable, doctor, y gracias por haber aceptado. Nuestro querido amigo, el psicoanalista José Antonio Lara Peinado. Mucho gusto, doctor. Estimado Saldaña. Gracias, que está con nosotros. Resulta que hay una secta satánica. Resulta que ayer, no más que ayer, hoy en la mañana, no, ayer estaba yo viendo el chamán, el sacerdote, que decía el mundo se va a acabar, sacrificios, no sacrificios, bailes, incienso, humo, me dio miedo. Luego en la noche yo puedo ver que hay una casa de espantos, el más allá, el mensaje,
las entidades. Y total, y ahí el asunto del mundo se va a acabar. Eso sucedió de veras. Pero la televisión refleja lo que hay, o lo que hay refleja la televisión. Total, que recientemente, en una ceremonia satánica, una señora, voy a castigar al niño porque no está atendiendo, le voy a sacar los ojos, y luego a sus hermanos, y lo hizo. No más que ayer o antier, leo en el periódico, su amigo del cuarto allá en Estados Unidos, sí, se lo comió. Y digo, y la pregunta es, señores, ¿en qué mundo vivimos donde pueden darse esos casos en los cuales yo dudo de que seamos el Homo sapiens o el son politicón, hombre, animal político, o hombre con sapiencia? ¿Cómo se puede traducir estas cosas que no me atrevo a describir, porque no es la finalidad, hacer una apología, descripción o rating de la muerte, sino bien por el contrario, ver si podemos hacer algo por la vida? Adelante, doctor. Yo me siento sorprendido porque es la primera vez en mi vida como médico, como profesor o como comunicador que me invitan a hablar sobre la muerte, porque es un tema que yo tengo cancelado probablemente por alguna situación personal y no aparece en muchas ocasiones en mi pensamiento, ni en mis acciones, ni humanas, ni profesionales. Ahorita vamos a hablar de la muerte y ojalá, y desde luego estoy cierto que nuestro compañero psicoanalista va a hablar perfectamente bien sobre todo lo que el psicoanálisis ha entendido como la pulsión hacia la muerte o el tánatos, pero yo quisiera decirle una cosa, señor Saldaña. Yo creo que lo que está pasando en la actualidad en México y en el mundo ha pasado siempre. Lo que sucede es que el día de hoy los medios de comunicación lo difunden de una manera muy, muy particular, usando la temática de la muerte en el plano más dramático, pues como una manera, y usted lo señalaba hace un momento y en otros cortes que estaba yo escuchando, como una forma de vender, como se pueden vender vasinicas o se pueden vender comida chatarra o algunos otros productos milagro o productos chatarra, de los cuales pues padecemos información que innecesaria e inútil todo el tiempo. Pero esto yo creo que el día de hoy sigue siendo, y quizá lo sea en mucho menor grado que lo fue en otras épocas del mundo. La realidad es que los hombres deben haber tenido un sentido de la vida desde el principio de la humanidad, si se puede hablar de esto, y quizá para ellos el fenómeno de la muerte estuvo imbuido por el sentimiento de lo desconocido que llevó a los seres humanos al pensamiento mágico, el temor a la naturaleza, los miedos hacia los fenómenos naturales, que no son desastres naturales, son fenómenos naturales que se han convertido en desastre por la ineptitud de los seres humanos. Claro. No son desastres naturales. Y ante la visión, por ejemplo, de la muerte o del ocaso o de la aurora o de los terremotos o de las erupciones o lo que sea, pues el ser humano, para defenderse de algo que era un instinto llamado miedo, que es el instinto más poderoso de los seres humanos para mí, y que convertido en la emoción más positiva se llama instinto de conservación, deben haber pensado en el fenómeno de la muerte como cualquier otro fenómeno desconocido cuya fenomenología, valga la redundancia, no se podían explicar. Entonces se construyeron y se han construido alrededor de la muerte muchas ideas que hablan, primero, de que los seres humanos piensan que la muerte es otra etapa de la vida donde hay que trascender y pasar por algún espacio, llevándose incluso las características, las necesidades, los utensilios y los acompañantes que se tienen en vida. Por eso en las tumbas de la antigüedad, empezando por los neandertales, pues había utensilios en los que el hombre de aquellas épocas, muy anteriores a la era cristiana, pues ya llevaban consigo lo que pensaban los demás que iba a ser necesario para su tránsito a otro espacio. Entonces la muerte ha sido vista de muchísimas maneras, como una forma de trascender, de pasar otra vida, claro, o como una consecuencia natural de la vida. A ver, doctor. Pero hay una muerte que es, creo yo, de la que usted quiere hablar. Son las muertes violentas, las muertes inesperadas, las muertes sin sentido. Perdón, doctor,
no quiero hablar de la muerte. Hace 2 años, te lo platiqué, Marta, tengo el proyecto de hacer un programa que se llame Gracias a la Vida. A nadie le ha interesado. He visto por lo menos a... A mí sí. ¿Ve? Está bien, pero usted no tiene, ¿tiene estación de televisión? No, yo no tengo esos privilegios, ni vivo en Miami, ni tengo a conexiones. A nadie de los hombres de la televisión. Ni por eso, a nadie de los hombres de televisión le ha interesado el programa Gracias a la Vida. Sí quiero despejar la idea, porque el asunto, el meollo, el quid de esta invitación a ustedes, que agradezco que hayan aceptado, es el hecho de hablar y decir qué pasa en una sociedad que se está alejando, en cierto modo, de la finalidad fundamental del hombre, que puede ser el conservar su vida. Y si leemos, por ejemplo, la mortandad que hay en nuestro país, si leemos el poco aprecio que se tiene por la salud y por la vida, y si vemos que alguien fanatizado comete crímenes aberrantes, es que nos estamos alejando del concepto de conservar la vida. Eso no es hablar de la muerte, eso es hablar de decir, oye, que no se nos vaya de la mente que lo fundamental de un ser humano es preservar su modo de ser, es decir, modo de ser que es vivir. Allá, doctor Lara Painá, por favor. No sé si podemos partir de la idea de que en el ser humano habitan dos bestias. Una que apunta a la vida y otra que apunta a la muerte. Regularmente la que apunta a la muerte la tenemos en resguardo. Tratamos, y la historia y la vida y el ser humano ha intentado mantenerla en resguardo para no dejarla escapar, porque cuando le abrimos la puerta, entonces esa bestia es incontrolable. Entonces, bien decía el doctor Lamoglia, pues a lo largo del tiempo siempre ha existido la muerte, el asesinato, lo ominoso, la crueldad, el terror y el terrorismo. Pero hoy en día creo que estamos ante el advenimiento de algo que va más allá de lo natural. Creo que los medios, creo que esta misma sociedad que se está convirtiendo en una especie de secta a nivel macro, está abriendo las puertas para que entremos a estas pulsiones de muerte sin que tengamos un mínimo freno. El ser humano en sí mismo tendría que tener algo que le ayudara a reprimir aquellos brutales impulsos que nos llevan a pensar en la muerte, o que nos llevan a pensar en el horror como algo maravilloso. Hoy en día no es así. Hoy en día esos impulsos se han despertado y tenemos la fascinación del pequeño frente al juego de zombies, en donde les da de balazos y pareciera ser que la pantalla se llena de sangre. Tenemos de pronto, pues ahorita que venía yo de Pachuca para acá, en la carretera de Indios Verdes, un accidente, ¿y qué es lo que provocaba el tráfico? Esta brutal sensación de la muerte, en donde la gente pasaba y quería ver la mancha de sangre. No era el accidente en sí, sino era este morbo que se ha despertado a partir de estar presentificando en los medios, en la radio y en todo lo que hay alrededor, el asunto de la muerte. Y otra cosa que podríamos poner a discusión es el vacío de esta sociedad. Yo creo que esa sociedad se pudiera identificar por ser la generación del vacío. Vivimos en un vacío tal que todo lo queremos llenar. Y esta escena, solo por analizarla un poco, esta escena de esa madre, tal vez con un gran vacío interno, que vive en la zona conurbada de la Ciudad de México, que está inmersa en el mundo fantasmagórico de lo que es la secta, la religión, el satanismo, a saber. Ve que el hijo la mira. ¿Qué es lo que ve ahí ella? ¿Qué tan fuerte es su vacío que también tiene que dejar a ese hijo vacío de sus ojos? ¿Por qué tiene que seguir abriendo un hueco que tal vez ella misma no soporta, pero que está presente todo el tiempo? Yo creo que el gran drama de nuestro mundo es este vacío, es estos huecos que queremos llenar a toda costa, desde lo fantasmagórico, desde las religiones, y ahora con un profundo goce de lo que es el asesinato. ¿No? Ya no nos conformamos con ver el partidito este de fútbol, donde unas personas ilusoriamente pudieran desplegar ahí sus pulsiones de muerte. Hoy en día parece ser que el ser humano lo que quiere es seguir viendo rodar las cabezas. Oye, ya no pelotas de plástico. A ver, doctor. Di. Yo, doctor, no.
No. No, yo lo que quería decir, que tiene que ver con lo que estabas diciendo tú, es en ese disfrute que tienen las personas, no es mi caso, yo con esas cosas me horrorizan de tal manera, ese disfrute del que tú apuntabas hace un momento. Entonces aquí yo creo que se llevan varias cosas. Por una parte, ese vacío, esa patología, y ustedes son los que estudian este tipo de cuestiones, son los especialistas, de una persona que comete estos actos. Pero por el otro lado está la persona que disfruta sabiendo, viendo, escuchando, hurgando en estas historias. Por una parte está la gran ignorancia, por otra parte quizá también una inmensa patología. Yo me acuerdo que hace muchos años, y en esto me ayudó Luis Feder justamente, y era secretario de Gobernación Mario Moya, con el que usted colaboraba, doctor Lamoglia, hicimos un análisis en la revista Siempre, que me encargó el maestro Pajés, sobre el prohibir, porque era la idea, prohibir series violentas en televisión. Y ahí... Fracasaron. Por supuesto. Y ahí querían quitar la ley del revólver, Mannix, una serie de series. Horrible. ¿Se acuerda, verdad? Claro que sí. Bueno, entonces hice yo el estudio, entre comillas, hice algunas entrevistas, hice algunas encuestas también, entre comillas. ¿Y qué resultó de esto? Resultó que no es que los medios, o sea, la televisión, nos hagan más violentos, sino que lo que pasa es que nos hacen impermeables a todo este tipo de cuestiones. Lo vemos ya como una cosa natural y no nos horroriza, no nos sorprende, no nos alarma, no nos angustia tanto este tipo de cosas. Eso es hacernos más violentos. Ya, pero más violentos no activos, sino pasivos. Ahora, ¿qué puede detonar esa pasividad de asimilación, interiorización de esa violencia con disfrute, que luego se dispare? No lo sé. Espérate, eso, el aceptarlo... No, el que no te, el pasarlo como inadvertido, que se te resbale. Eso es aceptarlo. Es aceptarlo, el ¿sí? aceptarlo es promoverlo, para decir una palabra mal dicha, pero que, es decir, sucede esto y no hay nadie que lo examine, no como para ganar auditorio, sino para decir, carajo, ¿qué pasa? ¿Se Bien. Acuerdan, perdón, de Los Motivos de Luz, que hizo una película, sí, bueno, Casals con Patricia, sí, Reyes Espíndola, sí, sí, que era esta mujer que mata a sus hijos hace algunos años, y lo de Manson con esta Sharon Tate, etcétera? Mire, precisamente en los 60s, un estudio llegado de Japón hizo por primera vez un señalamiento que se puede ser publicó en algún libro sobre la televisión y el niño aquí en la Ciudad de México, aquí en México. Y los japoneses, ya para los 60s, finales de los 60s, decían que cada niño japonés pasaba 3 horas diarias viendo televisión, que es un poco la mitad de lo que ahora pasan los niños jugando, sí, lo que le llaman jugando, estar frente a un videojuego. 3 horas son la octava parte de un día. ¿Qué quiere decir esto si lo traducimos a una regla de tres simple? Que un niño, cuando llegaba a los 8 años de edad, se había pasado un año completo de su vida frente a un aparato de televisión. Lo grave de esto es que un niño tenía acceso a ver, a sentir o a presenciar a través de la televisión un promedio de 25 asesinatos al día. ¿Qué quiere decir esto? Que este medio tan maravilloso que es la televisión no pudo poner un freno, o no quiso, o no advirtió a tiempo, que era llevar un tipo de violencia hacia la recámara de un niño. Y que el niño iba a crecer con una idea de que la violencia existía como algo connatural a la, sí, propia. Sí, lo decía. Y estoy hablando, sí, de la violencia, sí, no de la muerte. Claro, así, claro, es, porque así la muerte es. Claro. Ahora, si lo único que sabemos es que vamos a morir, es decir, sí, pero es la violencia. Y sí, muchas de las raíces de la llamada violencia doméstica que nos ha ocupado 20 y tantos años, pues está ahí. La violencia para muchos niños es natural. No la agresión, que es una fuerza natural como un instinto primario,
que hace que si se va, si se promueve, por ejemplo, un empleo, se escoge un vendedor que sea agresivo, que venda, ponga. Es decir, confunden el verbo agresivo o agredir con acometer. Exacto, la acometividad. Entonces, sí. Esa acometividad que nos lleva a ser productivos, a realizar, a hacer, a producir, a actuar, a echarlos para adelante, a crear lo que sea, se puede convertir en violencia. Y le llaman agresión a la violencia y son cosas distintas. A ver, doctor, espérame un tantito, nomás le digo, doctor, para seguir, dos palabras que usted dijo, doctor: fascinación y goce. Sí. Y esas son dos palabras que para mí me son muy, muy peligrosas, porque los medios de comunicación y los medios de mercantilización en la actualidad funcionan sobre esas dos cosas. Me presentan un aparato y me fascinó. Claro. Y lo voy a comprar porque me da mucho goce. Lo disfruto. Sí. Oh, y digo, pero gozo. Sí, voy a gozar con él. Sí. Y usted dice que ya hace una fascinación de la violencia, una fascinación de la muerte y un goce de la muerte. Y digo, no, yo digo, ¿qué podemos oponer a eso? La lógica natural sería la vida. Adelante, doctor. La fascinación tiene que ver con el asunto delirante. Delirante, con el delirio. El delirio. Lo fascinante tiene que ver con este gran imaginario. Y lo otro, el goce habría que diferenciarlo del placer. Mientras que para el neurótico el placer implica un término, para un perverso justamente no puede bajarse de ese gran estado de excitación en el cual siempre se encuentra. Ahora, regresando a este asunto de la televisión. La televisión también asesina. Yo creo que habría que revisar por ahí un articulito pequeño que escribí hace rato que se llama Psicoanálisis de Televisa y TV Azteca, en donde trato de discernir sobre cómo esta fijación oral que tienen los comunicadores de estas televisoras también apunta a una especie de asesinato muy simbólico. ¿Asesina qué cosa? Por ejemplo, asesina los procesos cognitivos de los niños. Asesina, por ejemplo, a los ancianos poniéndolos como estúpidos en sus programas cómicos. Claro, asesinan eso que llaman ellos valores, prostituyen a los niños, que también es otra forma interesante de asesinato. Entonces, yo creo que aquí habría que ver y tratar de seguir sosteniendo esta idea de que si bien es cierto los medios pareciera ser que no tuvieran culpa en lo que está pasando en el mundo, yo creo que sí, y creo que tendríamos que volver a resignificar cuál es el papel oculto que están jugando en relación a seguir introyectando este goce y esta fascinación por el asunto de la muerte. Por ejemplo, sale la noticia de Nezahualcóyotl, sale la noticia de aquel asesinato, pero no sale en términos de un ejercicio crítico constructivo que permitiera al público discernir sobre lo que está pasando en el país o en el mundo, no. Sale la nota en un ejercicio morboso de repetir de manera compulsiva el hecho en aras de estarlo pareciera ser disfrutándolo. Cuando aquel comunicador estrella saca la voz del secuestrador, una y otra y otra y otra vez, bien dice Freud, esta compulsión a la repetición, uno se preguntaría, ¿qué estaría provocando esa repetición constante en ese secuestrador que se está viendo por televisión o que se está escuchando por televisión? ¿Provocaría culpa, vergüenza, asco en ese secuestrador? Por supuesto que no. Claro, es como si estuviera este secuestrador enseñando el pene a nivel nacional. Y sin embargo, de esto no se percatan las televisoras, esto no lo cuestionan. Otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando se inunda Tabasco? Entonces se manda a los reporteros una y otra vez a hacer una especie de apología del dolor con preguntas estúpidas donde le dicen a la gente, ¿y cómo se siente después de que perdió su casa? Pues encantado de la vida, ¿no? Entonces se trata de disfrutar, por ejemplo, con el dolor del otro. Estos sujetos pareciera ser que se horrorizan ante los actos macabros que hay en el mundo, pero aquí habría una pregunta. ¿Acaso el ser humano no ha tenido siempre una idea, una fantasía del horror? ¿Acaso por alguno de nosotros no habrá pasado un pensamiento que tuviera que ver con ese horror? Yo creo que sí. Hemos de recordar que lo que el neurótico fantasea, el perverso lo actúa. Ahora, lo que pasa es que este mundo parecía ser que está haciendo posible que se cumplan estas fantasías de la perversión. Ahora, yo diría... Sí. Dilo. No, diría una cosa.
¿Qué fue primero? Es decir, yo me acuerdo hace algunos años, y no es que yo diga todo tiempo pasado fue mejor, porque eso me da mucha pereza y me parece injusto y torpe. No, no es así. Pero en este caso, nada más lo refiero, ni que era mejor ni que era peor, no sé, ustedes nos dirán, que había una parte de la televisión, del radio, de los periódicos, de las revistas, que era la nota roja. Entonces, bueno, había periodistas de La Fuente, de Policía, de La Nota Roja, y en televisión igual. Pero ahora resulta que agarras lo de Ciudad, por ejemplo, el que es este el suplemento de Ciudad, o como se llame, la sección de Ciudad, o escuchas o ves, y es pura cuestión de este tipo. Es decir, ya no se habla de nada que no tenga que ver con este horror, con este dolor, con esta muerte, con esta cosa tan espantosa. ¿Qué fue primero? ¿Nos hicieron así o ya el ser humano trae de sí este tipo de cuestiones y los medios lo están revolucionando, lo están sacando, están vomitando, que nosotros vomitemos todo esto y que nos lo integremos nuevamente? ¿Qué pasa? Vamos a ver un aspecto de teórico, si usted quiere, o visto desde un punto de vista empírico. ¿Y qué pasa con la manipulación que se hace de los resultantes de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial? Obviamente hay un horror a la guerra. Hay un horror que hace que muchos o pueblos enteros se opongan definitivamente y empiecen a buscar la paz. ¿Qué tiene que hacer el imperialismo frente a una corriente que pugna por la paz? Hacer una difusión dolosa, perversa, como la señala el doctor, con una manipulación extraordinaria, para que las muertes masivas, para que la guerra o la violencia de un pueblo imperialista sobre otro no dé terror a los demás y no se opongan a esto. Entonces viene la amenaza de la bomba atómica, vienen otras amenazas, pero empieza a permitirse por una gran parte del mundo occidental manipulado por la prensa de cualquier tipo, justificando la intervención de los países imperiales sobre pueblos que son masacrados, que son aniquilados. Cuando uno se pregunta cómo es posible que el pueblo norteamericano haya permitido la invasión de Irak, a través de este autoatentado que fueron lo de las Torres Gemelas, que es un autoatentado, que está muy documentado en muchos artículos, cómo se dinamitó perfectamente bien las torres, se ven las explosiones una por una, como en esos programas de los ingenieros que dinamitan un edificio. Pero cómo el pueblo norteamericano no tuvo la capacidad de discernir que lo que se estaba cometiendo era verdaderamente una masacre, un asesinato masivo para apoderarse de la riqueza petrolera de Irak. Nadie protestó, todo el mundo creyó, tienen que ir a matar a Bin Laden, siendo que Bin Laden ni siquiera era iraquí. Ni siquiera, y la permisividad, el que se le dé permiso a un gobernante para asesinar y para masacrar, va precedido de una cantidad de información que hace que el horror de la violencia, que el horror de la muerte masiva, que el horror de la muerte sea aceptado. A ver, señores, entonces quedamos pues ante el hecho de que no se ha tratado convenientemente, ni conveniente ni no convenientemente, los casos reiterados de brutalidad, de bestialidad y de, no me atrevo a decir salvajismo, de infrahumanidad, más abajo de lo humano, que están sucediendo. Tanto en la llamada guerra contra, alrededor del narcotráfico, que en la provincia y más cercanamente se sabe de la brutalidad que existe, y otra de las cosas, el diálogo se ha sustituido por la perversidad del crimen, porque ya no basta un crimen, tiene que ser, parecería ser un crimen perverso. Ante eso, subrayo, no hay nada que se haya hecho, no hay nada que se acepte respecto a justamente subrayar los valores de la vida. Si, perdónenme mi vanidad, soy un caso que le he propuesto a más de 15 instituciones, hagamos una exaltación a los valores de la vida y hagamos que alguien diga algo, especialistas, respecto a que nosotros cuidemos nuestro bien fundamental, que es el hecho de vivir.
y luego de primum mangiare de inde philosophare. Una vez que comamos, vemos que hay que poner a los demás para que sea el hombre. A nadie le ha interesado. Porque no se vende, porque no vende. Oh, que la chingada. Tendríamos que poner, dijéramos, como un primer, una primera idea, tratar de priorizar el asunto de la razón por encima de estas brutalidades, ¿no? Creo yo que si se pudieran discutir estos temas partiendo de estos ejercicios cognitivos alrededor de construir un pensamiento crítico de lo que acontece, estaríamos abonándole algo a cierta salud pública, entre comillas, de este país, por lo menos. Pero creo que no, acá no se llega a esos niveles de discusión, se llega al nivel de la plática y en medio de la plática el placer de estar platicando sobre eso de manera muy silvestre. Y yo creo que es lo que se hace regularmente en los medios. Aquí hay un ejemplo de algo que se pudiera hacer para tratar de empezar a dilucidar qué es lo que, o para dónde tendríamos que caminar los mexicanos en relación a estos ejercicios tan brutales de asesinato, perversión y muerte, ¿no? Gracias, señores. Adelante, doctor. Nada más quiero decir una cosa, Jorge. Todos, absolutamente todos los juegos que llaman ahora juegos, manipulados por un aparatito que usan los niños, en los que se pasan hasta 6 y 8 horas, son juegos donde el que gana mata. Es el que mata, y el que mata más. No hay uno solo donde el que gane es el que sobrevive y sobrevive con calidad. Ahí está la chingadera. Y además que las personas que cometen todos estos crímenes horrendos, sean una guerra o sea esta señora o este hombre, hasta el mínimo, si se puede decir mínimo porque es terrible, pero vaya, que no tiene esa repercusión inmensa como sería la cuestión de una guerra, bueno, ¿qué pasa? Pues evidentemente esas cuestiones se generan en casa, porque no bajan en un platillo volador todos estos criminales, asesinos, todos estos grandísimos cerdos, no bajan de un platillo volador. Pero no es en casa, es en un aparato que está dentro de la casa y que está siendo informado desde un centro rector de conducta. Pero entonces que no hacemos nada los padres, los abuelos, los que estamos en esa casa. Pero lo vamos a hacer. Bien. ¿Mm? De acuerdo. Señores, mucho gusto saludarlos. Muchas gracias, doctor Lamoglia. Gracias, doctor Lara Peinado. Gracias, Martita.
Estamos en la Colonia Condesa, en la calle Zamora. Justamente aquí atrás de nosotros está el Foro Shakespeare, este teatro. Le damos las gracias a Itari Marta y a Bruno Bichir por habernos dejado hacer El Gusto es Mío justamente aquí. Les voy a contar que vamos a hablar con un hombre que es productor, director, conductor de televisión, de radio, escribe, canta, compone y muchas cosas más, con Jorge Saldaña. ¿A ti te marcó el seminario? Me marcó el seminario. Bueno, mi mamá y el seminario, sí, desde luego. Claro. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Qué pasó mi allí? Mi mamá, porque me ponía en la ventana, haz de cuenta, una ventana cuadrada. En esa ventana, yo era niño, era yo guapito. Ajá. Y tenía rizos. Y el pueblo era pequeño. No me imagino. Sí, el pueblo era pequeño. Y don Jorge, pues era un hombre del sindicato, trabajador reconocido, digamos de clase media alta. Eso quiere decir tener un terrenito, tener para comer, tener el trabajo de la fábrica y cosechar maíz. Y mi mamá maestra. Doña Lolita. Doña Lolita. Entonces eso era ser destacado en el pueblo. Y el niño tenía rizos, entonces me ponía en la ventana, no tenía hermanitos. Bueno, nunca tuve ahí en esa camada, no hubo hermanos. Me ponía en la ventana y ahí me marcó de una manera definitiva, porque yo me acuerdo que había una vecina y me polveaban, entonces estuve muy cercano a cambiar de mis apreciaciones eróticas o sexuales, no sé. Después de eso, tenía que entrar a la preparatoria y me iban a rapar, me iban a echar aceite, le ponían las novatadas. Las novatadas. Dije, yo en esa mano no voy. Digo, pues, ¿qué otra opción hay? Pues no, solo está el seminario, órale. Y fui al seminario. Entonces, sí, también el seminario, desde luego que constituyó para mí una especie de formación deformante y ahí estuve hasta que empezó la edad de las pasiones. Entonces sales del seminario, pero ya estabas con esa cuestión de estudiar leyes y todo eso, pero no cuajó tampoco. No, porque estudié leyes, me metí a ser locutor de la radio de Jalapa. ¿Sí? Y en esos momentos yo quería salir de mi pueblo, salir de del círculo de Banderilla y del círculo jalapeño, que no creas que es así de una apertura excepcional. Y entonces me conseguí una beca en España. España tampoco era una apertura total, era la España plenamente franquista. Y conseguí una beca en el Instituto de Cultura Hispánica para estudiar periodismo, que ya yo andaba ya en esos menesteres. No, después íbamos a ir a Suecia, no fueron los cuates de Suecia, yo me había entusiasmado. Llegué a París, me estuve unos días ahí, como que me anclé un poco, me encontré latinoamericanos, empezamos a tocar la guitarra en la escala, las canciones, todo eso. Y ahí me detuve en París y ya me eché redondamente a perder, me volví un hombre de las comunicaciones. Pero la cantada y todo eso también, igual que el asunto de la ventana, la cantada también era lo tuyo. Ahí funcionó mucho la cantada, entonces tuve el gusto de ser compañero de Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Nicolás Guillén, el poeta,
otros reconocidos que iban por allá y aprendí algo. Nunca fui un cantante destacado, pero pagaban muy bien, era un barcito muy pequeño. Donde... ¿Pero sobrevivías bien? Sí, porque además entonces ya comencé a trabajar en la UNESCO como sí. locutor y en la televisión francesa también, en la sección latinoamericana. Y entonces tenía yo tres sueldos en París, era una vida muy especial, por eso no vine en mucho tiempo. Ya, luego un día me presentaron Emilio Azcárraga, ¿sí? Azcárraga Milmo. Sí. Entonces el Tigre le llamaba mucho la atención qué hacía yo, cómo hacía y todo eso. Entonces pues ahí andábamos en la Vespa, yo tenía una Vespa, andábamos en la Vespa. Y sí, es una anécdota bonita que te voy a contar. A ver, cuenta. Un buen día vio que la gabardina que yo tenía, digo, hace un frío de la fregada, ¿verdad? Y él tenía, pues, su abrigo, como podía tener. Abrigo, abrigo. Abrigo. Y dice, mira, voy a México y a Nueva York, vengo tal día, me voy a casar, aquí están los papeles, ¿me ayuda? Sí, encantado. Y al otro, bueno, llegó de los 8 días, al Jorge V, ¿te acuerdas que un señor de la televisión decía, ¿sí? No decía Jorge V, decía al Jorge, Jorge V. Y entonces llegó al Jorge V, que así le llamábamos, y me habla, y dice, oye, fíjate que me compré un abrigo en Nueva York y no me quedó bien. A ver, llévatelo a ver si hay alguien por ahí a quien le pueda servir. Y toco el abrigo, digo, sí, ¿cómo no? Lo agarro, digo, oye, ¿tengo que regalárselo a alguien? No, hombre, pues si quieres, quédatelo. Y sabe que, mira, impecable, yo era un poquito más alto. Yo creo que lo compró exclusivamente para mí. Abrigo que todavía conservo de cashmere de la Quinta Avenida. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Eso no obsta para que después... Pues muchas veces tuvimos graves dificultades y me corría de vez en cuando, claro. Bueno, son los claroscuros y además para darle sal a la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí fue cuando ya pensaste en venirte para acá, ya tuviste alguna propuesta o ya la televisión te jalaba más. ¿Qué pasó ahí? No, yo no me acuerdo por qué tuve que regresar y pensé en regresar. Él me había dejado que... Me dijo, aquí se va a quedar un mes mi papá, no lo vais a contradecir, apóyalo en lo que necesite. Entonces yo ayudaba a don Emilio el Grande, a Vidaurreta, a las cosas de París, y andábamos por ahí, le conseguí una entrevista con el director general de la televisión francesa, que fue una entrevista muy elocuente, yo era el traductor. Y total, que y se quedó agradecido. Dice, oiga, ¿en qué anda usted en mi Vespa? ¿Y no le gustaría un carrito de esos chiquitos que traen los franceses? No, señor, muchas gracias. Y de veras, tener un carro en París era una bronca. A él le extrañó mucho que yo no quisiera, que no hubiera aceptado su proposición. Se llamaba un cuatro caballos, Katzenberg. Un cuatro caballos. No, no, señor, de veras. Yo andaba encantadísimo con mi Vespa, sin los problemas de tener garage. Claro. Y la gasolina, que es carísima. Total. Total, le digo, no, pero mire, si un día me voy, espero que me dé usted trabajo. Desde luego, cuando usted quiera, ya tiene usted trabajo. Ahí ya comencé a mandar programas para el XW. Los recibía Pickering, Carlos Pickering, sí. ¿Cómo no? Y ya los pasaba y, bueno, ya. Total, que un buen día decidí venirme para acá y Emilio dice, oh, hombre, muy bien, vente con Roberto Kenny, asistente de Roberto Kenny, director del Canal 2. Pero no me fui de asistente, me fui de mozo, pues ¿cuál es la bronca? Thank you.
falla con tu trabajo en lo que era entonces Telesistema, con los Azcárraga, primero Azcárraga Vida Urreta, por supuesto, y Azcárraga Milmo, como tú señalabas, pero creo que el programa que te dio realmente una forma nueva y que te dio muchísima fama, muchísima gente te amaba, muchísima gente te odiaba, cosa que te ha perseguido durante toda tu vida televisiva y tu vida radiofónica. No eres hombre de medias tintas. Entonces tienes el amor o el odio de la gente. Nada de medio me cae bien o medio me cae mal. No. Rotundamente. Fue Anatomías, Jorge. Sí. En aquel tiempo, ya si es bíblico, ¿no? En ese tiempo, Luis de Llano Palmer me dijo a mí, que era el segundo de Emilio Azcárraga Milmo, me dice, oye, hay que hacer un programa ahí, que no cueste dinero y que sea tarde para que extendamos el horario de la televisión. Y comenzamos, sí, perfecto. Entonces la reflexión era esta, tengo que llamar a gente, a mis amigos, que yo tenía muchos amigos por la bohemia, por la guitarra, por, no sé, amor a ciertas cosas literarias. Hay que llamar a los amigos a platicar, pero platicar de una manera especial, no con la formalidad de la televisión, a platicar como lo hacemos nosotros en cualquier lugar, y el despojarse de la presencia de las cámaras era muy importante. Esa era un poco la idea. Y no se hacía, obviamente. En aquel entonces yo vi una película italiana, un reportaje televisivo, donde Federico Fellini explicaba el motivo del cine o de sus películas, pero el locutor estaba de espaldas. Uh-huh. En aquel tiempo, darle espalda al público era impensable. Una falta de respeto. Totalmente. Entonces yo dije, no hay problema. Si finalmente, en vez de ser locutor, voy a ser interlocutor. El público está allá, yo soy en medio como un eslabón que une lo que el televidente piensa y lo que está allá. Y entonces hubo esa reflexión, y algunos periodistas o lo que haya sido en aquella época, pues escribieron que yo faltaba al respeto, que de una manera muy agresiva de preguntar, y que no le daba yo lugar a los invitados, no importa. Pero entonces hice al segundo o tercer programa, yo no sé si tú ya estabas, todavía no, ¿verdad? Bueno, me contaron. No, estabas con nosotros en el programa, no. Yo hice alguna vez un par de coordinaciones para Anatomías, ya conociéndonos, sí, tú y yo, que ahora luego contamos, sí, cómo nos conocimos, pero sí. Entonces hice la anatomía de los Beatles. Uh-huh. Entonces no sé qué psicoanalista, ya comenzaba yo a conocer a los psicoanalistas. Sí. Llegaron ahí al psicoanálisis la lucha. José Cuelli, no, pero antes de Cuelli, Santiago Ramírez. Santiago Ramírez, sí. Yo conocí al doctor Cuelli por Santiago Ramírez, porque le dije, oiga, estoy muy jodido, bueno, muy desequilibrado, mal, y necesito... Espérame, yo me acuerdo, a propósito de la palabra que ibas a decir y que no dijiste, que estabas entrevistando en Anatomías a unos campesinos. Sí. Entonces, ¿no se te ocurre mejor cosa que decirle, a ver, don Guadalupe, ¿cómo están ustedes? Pues todos... Estamos muy jodidos. Eso. Exacto. Pero te diste la vuelta y le pediste perdón al público. Sí. Ahora es una palabra que, vamos, entre las mejores familias se dice, sí, ¿no? Sí. Porque en realidad se impuso la realidad. Si claro. En realidad estamos así, ¿por qué lo vamos a negar? ¿No? Pero a ver, sí es cierto eso de la plática mucho más informal, con pequeños detalles que parecieran pequeños, pero son importantes, como eso de dar la espalda por lo que tú señalas, pero siempre ha sido una característica tuya que te gusta, y no es nada más por un afán belicoso, ni mucho menos, sino creo que tiene un afán de que la gente piense, analice, confronte, exactamente eso, confrontar posiciones que son en inicio absolutamente dispares. Entonces, no era solamente el charlar, sino presentar a personas que tenían opiniones diferentes sobre un tema específico, y que tú lograbas con tus intervenciones, que han seguido siendo las mismas, y me refiero intervenciones, yo no diría agresivas, diría acuciantes. Incisivas, gracias, señor Saldaña. Pinchantes, pues, ¿no? Entonces, para que la gente sacara a la casta, sacara sus mejores argumentos o sus peores, y entonces ganara el que a ti te parecía que era lo que se debía de tomar en cuenta, ¿no? Sí, y yo creo,
Mira, por ejemplo, en el programa, y creo que no se ha tomado en cuenta esa posibilidad de flexibilidad que tenemos todos, siempre y cuando estés hablando de gente pensante. Don Juan de Dios Legorreta era un hombre de ultraderecha. Sí. Haz de cuenta que era un legionario de Cristo antes de que hubiera legionarios de Cristo. Me acuerdo muy bien de él, pero era encantador. Encantador. Absolutamente encantador. Era un conversador. Era... Sí. Y el maestro Sierra Partida era un masón del grado 33. Así es. Entonces, era lo opuesto. Claro. En el programa los juntaba, con todo respeto a uno y a otro. La familia Abascal. Esos eran otros también, de la ultraderecha total. Así es. Pero te digo de estos dos opuestos ideológicamente, religiosamente opuestos, y un buen día juntamos un dinero para ir a La Paz a beneficiar a los que había destruido el ciclón. Y ya, digo, manejar dinero en televisión siempre ha sido muy difícil. Había, creo, 50 mil pesos, y le digo, señores, no encuentro más que usted, maestro Sierra Partida, si acepta ir con don Juan de Dios, vayan y repartan este dinero y luego damos cuenta al público. Fueron, repartieron el dinero, hicieron el bien, dinero que había dado el público, y regresaron. Y en su cuenta que leía yo decía, ching, no vale la pena, de que esto es muy agradable. O sea, de un taxi, 2.50, dos cafés, 1.20 por cada. Puntillosísimos ambos. Y trajeron los dos encargados. La encomienda está hecha, y un aplauso y ya. Fíjate cómo se lograba, con buena voluntad, conjuntar opiniones tan opuestas. Claro, pero eso ha sido, sigue siendo, luego hablaremos de lo que estás haciendo ahora, fue y sigue siendo, y yo creo que ha sido en buena medida parte de tu éxito, pero no hablando de este éxito vacuo, sino que realmente para mí, y creo que para muchas de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que te recuerdan y te siguen en tu programa de radio y televisión que estás haciendo ahora, tu éxito, pero es el éxito de la comunicación, porque no se trata de un éxito de loa a loa Jorge Saldaña, no, lo que has aportado con tu genio, con tu talento, con tus iniciativas, sí, con tu arriesgarte siempre, sí, a la gente que hemos visto televisión, que tú has hecho, que le hemos compartido, que nos hemos enojado, que te hemos amado, que te hemos odiado, todas las variantes de los sentimientos. Entonces, ¿eso fue algo que tú pensaste que te iba a dar este boom, algo que tú querías hacer o te salió natural? Porque seguiste en esa línea, dejas Televisa por X telesistema. Te voy a hacer una confesión, sí, me salió natural. Porque cuando yo era niño, de unos 6 o 7 años, y no voy a decir muchas cosas más, dos áreas de mi familia estaban disgustadas. Y yo era, como dije hace rato, o se lo digo, te lo repito, yo era el hijo único de varias familias y el nieto único. Un buen día me tocó estar entre una pistola y dos familiares mayores que se peleaban. Y me acuerdo que de niño los apacigüé y los detuve, y en vistas de que yo estaba en medio de los dos, ellos se tranquilizaron. Tus comentarios siempre han sido certeros, incisivos, algunas veces agresivos, no, alguna... No, sí. Es el conveniente manejo de la mala leche, ¿no? Bueno, por sí, manejas de alguna muy bien forma. La mala leche, bueno, por supuesto, no, pero una trato, mala leche trato. Inteligente y con un fin, aunque sí, no te lo propongas, una mala leche que al otro lo hace saltar y lo hace decir y hacer cosas que es en beneficio del auditorio, porque el auditorio lo haces analizar y reflexionar, no es una mala leche que ahí queda y no pasa nada, no, pienso que es esto el sacar lo mejor en función de un auditorio, de esas personas, de esos grupos que están ahí, ¿no? Eso que dijiste de hacer pensar al auditorio es algo muy, muy loable, muy digno, lo digo con vanidad, pero muy peligroso. Tú me ves a lo largo de mi vida, pues yo no tengo una posición en la televisión mexicana, tengo que buscar la televisión de Banderillas de Jalapa, porque un buen día dije, vamos a hacer un programa, creo que, no me acuerdo si tú estabas o ya no, en ese programa, es imitación de un programa francés, las piernas y la cabeza. ¿Y qué significa le tête et le chambre, como se diría? Pues significa que los deportistas hacen una cosa, y cuando los deportistas no pueden, los intelectuales jóvenes los salvan. ¿Eh? Y así el público
Bueno, le damos la idea de cómo utilizar el pensamiento y cómo pensar. ¿Y sabes la respuesta? Sí. Pero esa no es la idea. Sí. La idea es lo deportista, ¿para qué van a venir los que piensan? Bueno, yo me acuerdo en otra anatomía que hiciste, que ponías y hablabas del fútbol y de la selección, y la música y la entrada era de una refinadísima mala sangre que eran nacidos para perder. Así, de verdad. Entonces, qué bien podríamos poner ahora. ¿Qué personaje, con qué personaje te identificas? ¿Qué personaje literario, histórico, yo qué sé? Bueno, no me identifico con ningún personaje de ninguna naturaleza. Evidentemente que tengo... todas esas preguntas que ustedes, los jóvenes de la intelectualidad televisiva, hacen ahora. ¿Cómo no? Si eres un animal, ¿qué animal quieres ser? Pues cualquier sabandija, no hay problema. No, pero estoy hablando de personajes ficticios o reales, no sé. Tengo una admiración excepcional por el concepto del Quijote que leí desde niño y sigo leyendo. Pero he descubierto que en realidad me acerco bastante también a Sancho Panza. Entonces es una mezcla intermedia de las dos tendencias que hay, del ser noble por una parte y terrenal por otra. Villano. Villano y terrenal. Villano en el sentido muy, de pueblo, muy, muy ¿no? terrenal, sí, de villa. ¿Tienes miedo de algo, Jorge? ¿Tengo qué? ¿Miedo de algo? Claro, de mí mismo. No sé muchas veces cómo voy a reaccionar, qué voy a decir. He dicho muchas brutalidades en mi vida. He hecho cosas de las cuales me arrepentiré siempre. Le tengo miedo al ridículo. Le tengo miedo a estar fuera de la circunstancia y del entorno. Tengo ese temor. Y miedo, desde luego, estoy viviendo en un país de miedos. Actualmente el mexicano tiene miedo. En el sentido estricto, fundado, además. Pero fundadísimo. Claro. Y desde luego eso da mucho miedo, esas circunstancias, y también mucho coraje. Claro. Ahora, en un momento determinado, ¿tú cambiarías algo de ti? Todo. La edad, desde luego. Sí, claro. No, hombre, pues el hecho de ser un viejo y tener que usar bastón y... Bueno, pero tienes otras cosas que desmienten esta vejez también, en el sentido también. De deterioro de la palabra. Digo, la azotea te sigue funcionando muy bien. Afortunadamente. Bueno. Quiero pensar, ¿no? Claro. Ahora, ¿hay algo, alguna cosa que te caracterice, más allá de lo que hemos hablado y de mi opinión, que yo la di, de las cosas que te caracterizan, como que cuando dices, sí, porque tal o cual, ese soy yo? Ah, bueno, sí, pues no sé, las camisas rayadas, algo que me caracterice. No sé, a mí me da, tengo pavores y temores y todo eso, pero algo que me caracterice en especial, no. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, nada en especial. No estudio mucho mi manera de ser. Y además me parecería muy digno de los artistas el hecho de decir soy así, no soy así. Por la buena soy muy bueno, dice el artista, el vedetillo de la televisión. Pero por la mala que no me busquen, coño, ¿a quién le importa, no? Así es que, ¿a quién le importa, Marta? ¿A quién le importa? Como diría Alaska, ¿no? Oye, ¿y un lema en tu vida? ¿Un lema? ¿Sí? Bueno, hay que, como dice aquella, arriar que vienen arriando. Ese es un lema muy práctico y cotidiano que lo tengo presente y nada más. ¿Tienes algún proyecto, algo que te gustaría hacer? Bueno, no he hecho tal y quisiera hacer tal. Me gustaría tener mucho cuidado y mucho interés en cuidar mi salud. Sí. Y nada más. Pero profesionalmente algo que... No, profesionalmente, bueno, cuando pido trabajo tengo ilusión en él y sé que lo podría hacer. Cuando ya no me contestan el teléfono o se hacen disimulados o me dan la suave o nada más así. Bueno, pero eso es un elogio. Porque a la postre lo que pasa es que no has sido un conductor, un comunicador, un periodista, un hombre a modo. Entonces eso también te convierte en una persona eventualmente incómoda. ¿Sí? Sí. Pues no sé. Entonces cuando eso sucede, bueno, me pongo un poco triste un rato y ya después pienso en otra cosa y se acabó. Me ilusiona mucho lo de las canciones y lo de preparar canciones y de verlas y de ensayarlas y de que se me olvida la letra. ¿Has grabado disco? Como 5 y se han vendido, ahorita justamente ya no hay. Y el Teatro de la Ciudad lo hemos llenado de 7 veces 6. Entonces eso está bien. Y gracias a un pequeño público
de la radio, eso hay que decirlo, ABC Radio. Por todas estas cosas, ¿tú te consideras excéntrico? No, bien por el contrario, soy bien centrado, excéntrico fuera del centro. Uh-huh. Fuera del centro porque vivo fuera de México, pero en el fondo no me considero excéntrico, además no lo soy. Puedo ser tonto, payaso, vanidoso, lo que tú quieras, pero excéntrico es hacer cosas raras, extrañas y eso. Y no. A lo mejor para la gente de fuera sí, ¿no? No, no es una característica, en fin, no creo, en fin. Además no tiene importancia, Marta. Ay, me lo dices tan serio que me impresionas. Pues sí, te lo digo en serio, porque tú eres así me haces creer que soy valioso por alguna cosa y en realidad soy un cuate nada más que me he burlado un poco bastante de las cosas de la vida. Eso sí lo confieso. Pero sigues pensando que así es como te gusta ser y como te gusta hacer. No, el problema es que uno no puede hacerse como debería. Hay cosas que ya trae uno de por sí y ya. Pero soy si has vivido como te ha dado la gana, más o menos, Jorge. Bueno, por eso. Así pienso que he sido y ya ni modo. A esas alturas, imagínate. ¿Pero estás satisfecho o no? Pues tampoco me preocupa por estar satisfecho o inconforme. Me gustaría hacer otras cosas. Me gustaría preparar muchos discos con música agradable y bonita y que la gente le gusten. Y nada más. He estado feliz. Me encantó verte. Gracias, Marta. Me da gusto verte. El gusto es mío. Vitalidad, como siempre. Gracias.
Lleva a considerar nuestra conducta, nuestra manera de ser. El doctor José Antonio Lara Peinado es psicoanalista, escritor, tiene varios libros escritos, expositor en congresos de salud mental, conferencista y también amigo de la televisión de hace mucho tiempo. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Estimado Saldaña, muchas gracias por la invitación. Le quise invitar en esta ocasión porque tenemos una serie de confusiones que había que apelar al psicoanálisis, a la conducta, a la mente, para clarificar un poco las inquietudes del programa. Quiero decir, pues, de un servidor, pero del programa, en fin, la finalidad de todos mis compañeros y míos. Como que no nos estamos entendiendo. Como que de buenas a primeras hay una declaración política y el pueblo, una parte la sigue con mucha vehemencia y otra parte dice, no le creo. Como que un estudiante dice, esto es lo que yo quiero hacer, y como que el rector dice, está falseando la situación, quiere otra cosa. Como que el jefe de la policía dice, pórtense bien porque si no me voy a ver obligado, yo soy muy buen papá, pero si no les voy a dar. Y el otro dice, es que queremos diálogo. Cuando uno quiere diálogo es que no lo escuchan, que no se entiende, o que tienen una, dicen en mi pueblo, desavenencia. No sé lo que sea desavenencia, pero sí, no me avengo a entender lo que usted quiere ni lo que yo quiero. Y eso es general. Yo hablo a un lugar por teléfono y me contestan, marque el 1, el 2, el 3, y cuando llego al 0, que es un humano, me manda al carajo. No me entiendo. He hecho la prueba, doctor, lo quiero confesar y ya voy a terminar para que usted hable. Voy a una tienda de las grandes tiendas y veo una señorita y dice, ¿qué tendría usted una camisa XXL? Aquí está esta, le viene es X. Yo sé que esa no me va a venir, pero ella por vender me dice que sí me viene. Y le digo, ¿y cómo ha estado? Y se me queda viendo. Digo, señorita, usted me está engañando. Es decir, me relaciono con ella. Digo, ¿me está usted elogiando o me está engañando? Lo que se me ocurra. Y trato de establecer relación con ella. Entra en problema. Claro. No está acostumbrada a que la vean como persona, sino ella me vende como bulto sin relacionarle. Y yo compro y pago y me voy por mi casa, aunque lo que me haya vendido es una porquería. Sí. ¿Qué sucede, doctor?
son muchas cosas, estimado Saldaña, pero tratando de ser claro para el querido público que yo nos fui ve. Claro, ¿eh? Totalmente. El ser humano creo que hoy está más acostumbrado a hablar con la máquina que con otro ser humano. Esa es una primera cosa que tendríamos que ver. El joven de hoy puede comunicarse muy bien con el internet, el político con su iPod o su iPad, etcétera, los estudiantes con las redes sociales. Pero creo que ya no estamos acostumbrados a conectarnos, a platicar con el otro ser humano. Pero bueno, regresando a esta idea original de la cual tendríamos que platicar. Las palabras para el psicoanálisis, el lenguaje para el psicoanálisis es de fundamental importancia y está sostenido en dos niveles. Uno que tiene que ver con el significado, estimado Saldaña, es decir, aquella parte de la razón, lo que la palabra en sí significa desde sus orígenes, como bien regularmente nuestro querido amigo Manuel Munguía lo hace, llegar a la raíz de la palabra, es decir, la palabra tiene esa parte, ¿no? El significado. Pero la palabra también tiene algo que nosotros los psicoanalistas, ahí es donde entramos, le llamamos significante. Las palabras tienen significado y significante. ¿Y qué es el significante? La carga emocional, afectiva, traumática que puedan tener las palabras y que regularmente el ser humano únicamente parte del significado. Vamos a dar un ejemplo muy concreto. Cuando usted utiliza la palabra diálogo, nos quedaría claro que el significado de la palabra diálogo es aquella comunicación que establecen dos personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos preguntamos en este país cómo se ha ejercido el diálogo desde hace más de 500 años, ¿cuál fue el diálogo con el que llegaron los españoles a estas tierras? Nos vamos a encontrar que el diálogo primero pasaba por el uso indiscriminado de la violencia. Después podríamos irnos muchísimo más para acá. ¿Cómo se estableció el diálogo en el 68? Y nos va a quedar muy claro que el diálogo fue a partir igual de la violencia. Luego viene el halconazo de los 70s, del 71. Otra vez este diálogo que se ejerce a partir de la violencia. Y luego esta docena trágica que acabamos de pasar en este país, en donde el diálogo tiene que ver con los balazos, tiene que ver con las desapariciones, tiene que ver con los cuerpos tirados ahí, mutilados. Si me permite, claro, usted, que sí. Quiero sugerir que no, y casi preguntar, ¿existe otra clase de diálogo en 1900? Bueno, no, luego le doy la fecha porque soy malísimo, pero en una, alguien escribió en Veracruz, Mijares, se llama el profesor Mijares, un libro de cómo el país, platicábamos y él hizo un libro porque le gustó mucho la idea, cuando se institucionalizó la corrupción. Y después cuando hemos hecho programas, y yo no sé si con usted inclusive, que hablábamos de que para que haya corrupción tiene que haber un corruptor y un corrompido. Claro. Y entonces me pregunto y sugiero al mismo tiempo, ¿no podríamos decir que la corrupción es un diálogo en el cual se pone uno de acuerdo para que yo me voltee para el otro, para que usted se voltee para el otro lado y yo pase mi costal de marihuana? Sí, es finalmente un diálogo. Totalmente. Yo creo que el fantasma de la corrupción ha llegado a la perversión del diálogo. Aparece siempre que va a haber un diálogo, aparece siempre el fantasma de la corrupción. ¿Hay un diálogo? Un diálogo que dijéramos corrupto y perverso. Recordemos aquellas escenas en donde algunos sujetos vienen a dialogar a la Secretaría de Gobernación y cuando salen, la policía inmediatamente se los lleva. Estamos hablando de... Pero fueron convocados. Claro, por la Secretaría de Gobernación en el conflicto este de la APO, de los compañeros de Oaxaca. Sí. Entonces, creo que la gente en los medios, cuando exhiben, porque aquí también hay una prostitución del lenguaje y de las palabras, dijéramos que los encargados de la ley, entre comillas, exhiben en las cámaras televisivas la palabra diálogo, para que la gente común que está en sus casas empiece a jugar y a decir, bueno, vean, quieren dialogar y la gente necia, terca, etcétera, no quiere dialogar. Pero la gente que está en sus casas observando la prostitución, el exhibicionismo de la palabra diálogo por los pseudoencargados de la ley,
no se percata lo que veníamos comentando antes, que la palabra diálogo está sobrecargada de una serie de afectos, de emociones, de fantasmas, de dolores, de agresión, de violencia, contra los que no están en el mismo nivel para dialogar, que esto es muy importante. Se tendría que establecer un diálogo en igualdad de las circunstancias. Ah, claro. Pero no puede haber diálogo si alguien se siente superior, aunque no lo diga, que es algo que tampoco se está analizando en los medios. Entonces aparece la escena del comandante X, Espartaco, que quiere dialogar. El nombre es muy importante. Por supuesto, ¿y quién fue Espartaco? Sí, porque... Cuando empezamos a ligar, ¿qué implica Espartaco y todo lo que él hacía en términos de esta, inclusive del mito de la guerra? Nos queda claro que no se puede mandar a dialogar a uno que representa la guerra. Pero también habría que ver lo simbólico que hay alrededor del que quiere establecer el diálogo. Por un lado tenemos a sujetos con guaraches, pantalones de mezclilla, zapatos y un palo. Y por el otro lado tenemos a sujetos con botas, espinilleras, rodilleras, claro, toletes, cascos y armas y todo. Entonces, ¿quién está marcando ahí simbólicamente una superioridad? Esta gente. Luego entonces no puede haber diálogo. El diálogo está es como jugar al fútbol con un árbitro, pero de su lado. Totalmente. Volvemos al mismo. Me decía, doctor, que en el diálogo lo deseable fuese que las entidades que discuten, que las áreas que discuten, tuviesen una cierta igualdad, ¿verdad? Claro, es el principio de un ejercicio de comunicación. No puede haber un diálogo si hay otro que está superior, porque eso pervierte el asunto de esa comunicación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que algo que tampoco ha sido analizado vía los medios ni la gente que hace comentario político es el tipo de lenguaje que se utiliza. ¿A qué voy? Para nosotros como psicoanalistas, cuando hablamos con un neurótico, sabemos que ese neurótico tiene cierta estructura del lenguaje. Un psicótico tiene otra estructura del lenguaje. Un perverso tiene otra estructura del lenguaje. Tratando de ser muy claro con la gente, el psicótico tiene un lenguaje que es delirante. Entonces habla de delirios. Ejemplo muy concreto. Queremos la paz. No queremos agredir a ustedes, maestros. El gobierno quiere la paz. Eso suena bien, sin embargo es delirante, porque si se quisiera la paz, habría una serie de condiciones, incluso laborales, de espacios físicos, para que los maestros no pudieran alegar que sus escuelas no tienen ni siquiera agua. Por ejemplo, un dato muy concreto es que el 70% de las escuelas de este país carecen de lo mínimo básico para poder trabajar como centros educativos. Y digo, no nada más lo digo yo. Ahí hay una serie. Defendiendo totalmente a los maestros. Fíjese que más que la defensa, porque también aquí vamos ahorita a hablar un poco de los compañeros. También. Totalmente. Creo que, hablando de los maestros, por ejemplo, el maestro tiene un discurso neurótico. ¿Y por qué tiene un discurso neurótico el compañero docente? Porque el compañero docente no se ha tomado la molestia de leer correctamente las 18 hojas que conforman la reforma de ley a la educación que se mandó a la Cámara de Diputados y que firmaron en el famoso Pacto por México. ¿A qué voy? Que dice el maestro, quieren privatizar la educación. Ahí es donde entra el asunto neurótico, porque entonces contestan los del gobierno. Y dígame usted, maestro, ¿en dónde está escrito que se quiere privatizar?
y evidentemente en las 18 hojas no. No está escrito. Pero ¿qué sí está escrito en esa reforma? En la hoja número 2, en el párrafo número 3, renglón 4, porque lo tengo perfectamente estructurado, la gente lo puede revisar y no me equivoco, dice ahí, ¿qué tipo de educando quiere la reforma educativa? Un niño que adquiera conocimientos, habilidades y destrezas. Vea, eso está escrito ahí. Eso es muy delicado, porque no es lo mismo adquirir un conocimiento que construir un conocimiento. Parece que regresamos a 500 años, donde el niño se sentaba a adquirir conocimientos, no a construirlos. Y luego lo otro, únicamente se busca que tenga habilidades y destrezas. De tal manera, para ser muy claro en esto, yo puedo tener la habilidad de pintar una pared. Y destreza. Y destreza, pero sin embargo, no sé de dónde viene la pintura, cómo se construyó la brocha, cómo puedo mejorar esa pintura o esa brocha o esa técnica, porque eso requiere de otro tipo de construcción del conocimiento. Entonces, si los compañeros docentes analizaran perfectamente eso y esto lo supieran los papás de todo México en torno a que sus hijos únicamente reclamaría una reestructuración de esa frase, totalmente, por ejemplo. Y ahí hay un lenguaje neurótico. Como usted ve, por mi provecta edad, yo estudié en una escuela muy particular donde las señoritas Ramos eran unas adalides de la virginidad y de la cultura y de la enseñanza tradicional y de la letra con sangre entra, nos castigaban. Claro. Bueno, entonces, para ellas la enseñanza era una misión y sabían mucho, toda su vida la habían entregado. No tenían necesidad de pasar exámenes. Pero si yo digo, habría que saber si un maestro está capacitado. Totalmente para dar la clase. Claro. Eso es digno de lógica, ¿no? Claro, y aquí viene, qué bueno que toca usted el punto de la evaluación. Claro. Aquí viene otra perversión de la palabra. Cuando dicen que hay que evaluar a los maestros para ver si están capacitados para poder dar clases, cualquier persona que escucha eso dice, ay, no, claro, hay que evaluarlos. Sí. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. La pregunta, y creo que esto no se ha resuelto, ¿quién? Es que en estas 18 hojas de la reforma educativa no aparece una sola vez la palabra pedagogía. Y la pedagogía es la ciencia que se tendría que encargar de ver todo el proceso educativo, incluyendo la evaluación. Paidó significa niño, de claro. Ahí viene. Y de ahí tendría, es decir, si ese documento trabajara con un fundamento pedagógico, entonces nos quedaría claro que la evaluación al docente sería de orden pedagógico. Claro. Pero el problema es que ese documento no trabaja con la pedagogía, más bien trabaja con una serie de terminología de carácter empresarial. Luego entonces la evaluación al docente va a ser desde el ámbito de la empresa. No hay discurso pedagógico, hay un discurso que tiene que ver con la empresa. A ver, ahora seré yo el esquizofrénico. ¿Por qué deduce usted que el señor Slim o el señor Maseco, paz descanse, o quien sea, va a venir a examinar a un maestro? ¿Por qué la empresa? Porque la empresa tiene como fundamental objeto el dinero y la producción de ese dinero. Sí. Y para producir dinero se requiere gente que dé a ganar ese dinero. Ahora bien, en un país en donde gran parte de su empresa tiene que ver con la maquila, en un país en donde gran parte de lo que se hace aquí tiene que ver con trabajos meseros, campesinos, mineros, se requiere entonces no un sujeto que pueda producir tecnología, se requiere un sujeto que pueda entrar a trabajar a estas empresas y que cumpla con los estándares que las empresas solicitan. Y aquí otra vez regreso a las palabras, habilidad y destreza. Eso es lo que se necesita en un trabajador mexicano. Entonces, ¿por qué Slim, por qué estos grandes dueños de las empresas están interesados en esta cuestión? Porque requieren de mano de obra que esté capacitada y que tenga la destreza de poder desarrollar sus trabajos mecánicos. Ejemplo muy concreto, los call centers. Ahí tenemos a gente que contesta el teléfono. Usted se tiene un problema con su línea telefónica, habla a un call center, le contesta un ser humano que tiene la habilidad y la destreza
de decir lo que le están diciendo que tiene que decir a partir de una computadora. Si usted quiere entrar en un ejercicio de razonamiento con ese sujeto, no hay posibilidad. No se puede. Entonces, por eso es que entra ahí el asunto empresarial. Entonces, cuando hablamos de la evaluación, otra vez hay una perversión de la palabra porque decimos, bueno, pareciera ser que se plantea una evaluación de arriba hacia abajo. Pero acaso no, para un diálogo en torno a la evaluación no tendríamos que plantear también una evaluación de los de abajo hacia arriba, es una pregunta que podríamos poner en la mesa de discusión. Otra, ¿dónde están las contradicciones y las perversiones del lenguaje? Se habla entonces de que los maestros hay que ver si están capacitados para dar clases. ¿Y no tendrían acaso los maestros que preguntarse si los secretarios de educación de los diversos estados de la República están capacitados para ser secretarios de educación? Y los diputados también. Por supuesto. Es curioso que exigen que un maestro tenga estudios sobre la docencia, sobre lo que implica los procesos de enseñanza-aprendizaje. Perdone, doctor. El hecho de que un maestro esté capacitado obedece a un criterio, ¿qué le voy a decir a usted? No universal, pero a un valor extraordinario, a una misión. Sí, ser maestro es una misión, uh-huh. Es un liderazgo, es algo noble, digno y grande de poner en la mente de un niño, por ejemplo, o de alguien que no sabe, la semilla, perdone la cursilería, del saber, enseñarlo a pensar. Si yo fuera maestro, yo me sentiría muy orgulloso de que al ser maestro tengo la responsabilidad de enseñarle a mis alumnos, independientemente de que mi diputado sea un imbécil. Totalmente de acuerdo. Entonces, no veo por qué el maestro en su ámbito, él va a difundir y a enfocar su luz en la mente de sus niños. Completamente. Independientemente de que sí sabe que su diputado no tiene capacidades. Claro, pero algo que creo que no se ha desnudado en el sistema educativo nacional es que un maestro no nada más se dedica a dar clases. Estas políticas educativas que están desconectadas de compromisos sociales y éticos para con el pueblo, atiborran a los maestros de cuestiones de orden administrativo. De tal manera que un compañero docente que tiene, como bien lo dice usted, la estructura, el querer enseñar a pensar a un niño, se ve tironeado entre dedicarse a trabajar con ese niño o dedicarse a cubrir toda la bola de requisitos de orden administrativo que estas nuevas tendencias tecnócratas de la educación se han ido aterrizando a las escuelas. Solo por dar un ejemplo, el maestro tiene que, amén de entregar listas, entregar un folder de evidencias en donde supuestamente ese folder va a contener los avances del niño, tiene que cumplir con los caprichos del supervisor, con los caprichos del director, tiene que vender en la cooperativa, tiene que hacerla de portero, tiene que preparar, por ejemplo, el homenaje del 10 de mayo, tiene que ir a la marcha, tiene, por ejemplo, que entregar la planeación a tiempo, tiene que ir a las juntas de academia, tiene que ir a los talleres generales de actualización, entre comillas. ¿Se le ha olvidado a usted cumplir con su sindicato? Claro, claro, el ir a las marchas tiene que ver con el sindicato. Entonces, el maestro ojalá se dedicara en este país a dar clases. Lamentablemente, el maestro es motín y botín político. De tal manera que, ejemplo concreto, si un diputado va a ir a la escuela, le tienen que suspender clases a la escuela para que llegue el diputado y se la reciba con todo y aplausos, y esto hace que el maestro se atrase, por ejemplo, en su programa. Otro ejemplo muy concreto, en muchas escuelas de este país se les pide a los maestros que entreguen calificaciones de fin de curso con un mes de anticipación para cumplir con un requisito administrativo. El maestro ve recortado otra vez su planeación y su programa en aras de cumplir con lo que le piden administrativamente, porque las escuelas ahora caminan en un proceso de certificación al igual que las empresas. Entonces, es ahí donde es algo que no se está analizando.
Está usted hablando de un mundo muy complejo ya. Totalmente. ¿Eh? Creo que la educación es uno de los campos problemáticos más grandes que hay a nivel de investigación incluso. Sí. Y considero que el hecho de querer ver el ámbito educativo desde una sola óptica, desde una sola mirada... No puede verse. ...ha llevado a los conflictos que tenemos ahora. Sí, para ser claro y concreto, doctor, ¿sí aceptará usted que hay núcleos especiales del magisterio que han sido víctimas de la corrupción? Sí hay áreas corruptas, ¿verdad? Totalmente, claro que hay áreas corruptas en el magisterio. Creo que incluso el hecho de que la maestra esté ahora presa no ha parado de ninguna manera el acto, por ejemplo, corruptor del ámbito sindical. Es decir, muere un rey, vive el nuevo rey. Las estructuras sindicales siguen prácticamente intocables, ¿no? Entonces, creo que eso no se ha resuelto. Si había el mito de que eso iba a resolver de una vez por todas el asunto de los magistrados, claro que no. Se siguen heredando plazas, se siguen dando puestos de supervisión o de secretarías de acuerdo a la gente que está dominando. Es un poquito que usted me lo perdone, pero ha tenido y haciendo... ¿Cómo diría yo? Apelando a lo que usted y otros compañeros psicoanalistas han dicho, el examen verdadero de las causas y de la jerarquía de los valores. Lo valioso no es la honradez, claro, sino el logro del poder. En cuanto esto sea vigente, vamos a tener problemas como el que está usted planteando. Totalmente. Y estamos planteando aquí. Muchas gracias, señor doctor. Estimado Saldaña. Termine. Si quieren resolver el asunto educativo a partir de lo práctico, a partir de lo meramente observable, de lo medible y de lo cuantificable, lo cual es un grave error. Se tiene que atender el problema educativo a partir de su historia, dar cuenta que el aquí y el ahora no es más que el allá y el entonces, y que la crisis educativa que tenemos no se puede resolver con cuestiones prácticas. Tenemos que entrarle al asunto una discusión seria de lo que pasa en la educación, de tal manera esto que es una aparente reforma educativa, tal cual está pasando, aunque unos ya la acepten y otros no la acepten, a fin de cuentas, eso no está resolviendo de fondo el problema de la educación en este país. Gracias, señor.